Qué bueno y qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que hemos reservado para hablar de salud y de bienestar. Y hoy elegimos hablar de un tema en particular porque es una enfermedad que está dando en las mujeres y que está preocupando. Estamos hablando del cáncer de cuello uterino. 7 mujeres al día murieron en el año 2020 a causa del cáncer del cuello uterino. ¿Cómo prevenirlo y cómo tratarlo? El tema que elegimos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Y es que las cifras son alarmantes, como ya les contaba, digamos que el año 2020 fue un año con una cifra muy significativa. 7 mujeres al día murieron a causa del cáncer de cuello uterino. Por eso invitamos a alguien que sabe mucho de este tema. Ella es la enfermera Mónica Ocampo, enfermera de prevención y protección de Medicáncer, que nos está acompañando con toda esta información muy pertinente, además, en conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad. Si quieres, le puedes retirar su tapabocas y hablamos mejor. Gracias. Bueno, comencemos entonces hablando de este tipo de cáncer que sigue siendo preocupante, estas cifras que se presentan, sabiendo que es un cáncer que podemos prevenir. Sí, Diana, en Colombia, como tú bien lo decías, 7 mujeres en el 2020 perdieron la vida a causa de este cáncer de cuello uterino y las cifras son alarmantes. Desafortunadamente, también hablamos de que fueron más de 4.700 casos que se presentaron nuevos el año pasado, o sea que más de 4.700 mujeres les dieron esta noticia de que tenían cáncer de cuello uterino y aproximadamente 2.490 mujeres perdieron su vida. Entonces, es una enfermedad que es totalmente prevenible, es curable en el 98% de los casos si nos damos cuenta a tiempo y si recibimos un tratamiento oportuno. Esa es una muy buena noticia, es que es curable en su mayoría de los casos. La principal causa, entonces, es el virus del papiloma humano el que está atacando. Ese es el principal causante de esta enfermedad. Tenemos otros factores de riesgo que se pueden asociar, pero el virus del papiloma humano, o más conocido como VPH, es un virus de transmisión sexual. Es un virus que todas las mujeres y los hombres también, a nivel mundial se dice que aproximadamente el 90 o el 80% de las personas que ya tienen vida sexual o que hayan tenido algún contacto sexual, lo pueden tener y ser asintomáticos, no presentar ningún síntoma y tener este virus. Por esa misma razón es que muchas mujeres y muchos hombres pues no se dan cuenta que tienen el virus y pueden seguir teniendo relaciones sexuales sin protección y seguirlo transmitiendo. Y tenemos pues como resultado un cáncer de cuello uterino en la mujer o un cáncer de pene en el hombre. ¿Cómo lo podemos prevenir? La prevención es fundamental y tenemos una herramienta muy eficaz, que es la vacuna. Sí. La vacuna del VPH es una vacuna que es gratis para las niñas entre los 9 y los 17 años de edad en Colombia. Tenemos esa vacunación, es súper eficaz, tiene muy buena acogida, aunque tuvimos pues unos episodios hace algunos años donde las coberturas precisamente de la vacunación cayeron, precisamente pues por la desinformación de los efectos adversos. Exactamente, con esos casos se satanizó un poco el hecho de aplicar esta vacuna a las niñas, a las adolescentes. Sin embargo, como tú lo has dicho, eso es mala información o mal manejo de la información porque está científicamente comprobada esta vacuna. Claro que sí. Y su efectividad. Sí, es súper efectiva. En ese momento, en el 2013, cuando sucedió estos casos de las reacciones adversas que se le atribuyeron a la vacuna, pero que realmente no eran a causa de esta, las coberturas estaban en un 95 a un 98%. Teníamos la población vacunada y esta nos llevaría pues a decir que para el año 2020, o sea, en este momento ya tendríamos una disminución en el 50% de los casos de muerte y de enfermedad por cáncer de cuello uterino. Desafortunadamente, al no tener esa vacunación tan alta en esta población susceptible, volvimos a aumentar las cifras y por eso hoy, 2021, estamos viendo mujeres nuevamente llegando a la consulta con casos tardíos de cáncer de cuello uterino. La vacuna aplica también para mujeres adultas. Lo ideal es vacunar a los menores, ¿cierto? Desde los 9 años en adelante, incluso no sé si hay una edad ideal para ese tipo de vacuna, pero ¿aplica también para otras edades? Claro que sí, la vacuna se aplica por el Ministerio pues, de Salud, por el Plan Obligatorio de Salud, está avalada para las niñas entre los 9 y los 17 años, niñas, mujeres. Se puede aplicar en niños también, desde los
9 años hasta los 26 años de edad. Y las mujeres que pasen este rango de edad, o sea, que sean mayores de 18 años, también pueden acceder al servicio, pero ya tendrían que hacerlo en forma particular porque ya no entran en ese plan que el plan obligatorio de salud cubre. Ya no se las cubre a ellas, pero cualquier mujer lo puede hacer. Se dice que es mejor entre los 9 y los 18 años porque suponemos que es la edad donde todavía las niñas no han iniciado vida sexual. Uh-huh. Y pues los estudios demuestran que tiene más eficacia si no han tenido contacto sexual. Pero aunque ya lo hayan tenido, también tiene muy buena eficacia, entonces lo pueden hacer sin ningún problema. O sea, ¿se ha comprobado eso, que después de las relaciones sexuales, de haber iniciado, digamos, esta actividad, también entonces esta vacuna podría ser efectiva? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que cuando ya hay una vida sexual, decimos que puede ser que ya tengan contacto con el virus, uh-huh. pero igual el virus tiene más de 130 tipos diferentes y la vacuna está fabricada para los tipos más específicos que pueden producir cáncer de cuello uterino, que los que llamamos de alto riesgo. ¿Cuáles son esos tipos? El tipo 16 y 18. Y los de bajo riesgo, que serían el 6 y el 11, que son los que producen los condilomas, que son las verrugas que aparecen en el área genital o en las zonas del cuerpo que sean húmedas, por ejemplo, ano, zona perineal, vagina, uh-huh. pene y la parte orofaringea, si hay contacto con el virus, pues en la relación sexual. Bueno, enfermera Mónica, ya comentamos que esta vacuna es gratuita y que hace parte de ese cubrimiento de vacunas que otorga el ministerio. ¿Es tan sencillo como ir a una EPS, acudir y solicitarla? Claro que sí. ¿O hace parte de esas jornadas de vacunación que constantemente están en los lugares de la ciudad? En las jornadas de vacunación siempre las deben ofrecer y siempre deben ser aplicadas, y obviamente las personas deben de llevar su carnet de vacunación para verificar que tantas dosis han tenido, han recibido, si han recibido alguna o si no la han recibido. Ahí verificarán la edad para poder acceder a la vacuna, como les decía, entre los 9 y los 17 años, o sea, un día antes de cumplir los 18, uh-huh. y también pueden acceder pues en cualquier momento en jornadas de vacunación o simplemente acudir al servicio de vacunación de su EPS y allá se la aplicarán. Bueno, estábamos hablando de prevención, ya mencionamos la vacuna. ¿La citología hace parte también de este proceso de prevención? ¿Cuál es la recomendación? La citología vaginal es una prueba de detección oportuna y esa citología es gratis también para toda la población femenina. En Colombia manejamos una norma técnica que es la norma que rige pues como toda la parte de detección oportuna en cáncer de cuello uterino. Esta norma dice que la citología vaginal se debe realizar a partir de los 25 años de edad, pero también se hacen excepciones. Por ejemplo, si las mujeres han iniciado una vida sexual a muy temprana edad y han tenido un recambio de pareja sexual, pueden hacerse la citología antes de los 25 años. Pero si es una vida sexual como con precaución o entre comillas sana, pueden esperar hasta los 25 años y acceder al servicio. La citología vaginal es una prueba que se hace en las instituciones de salud, es muy sencilla, no tiene pues como complicaciones, pero desafortunadamente también tenemos un poco de dificultad a ese acceso. ¿Por qué? Porque por una mala experiencia que haya tenido una mujer al acceder al servicio, pues van a aparecer como los mitos que llamamos, que duele, uh-huh. que molesta, que me van a dejar sangrando, que me van a pues a tratar de pronto no adecuadamente. Entonces por eso muchas mujeres prefieren no hacerlo, y además también porque les da mucha pena que vean sus genitales, pero es la única forma de hacerlo porque es acceder al cuello uterino por medio de la parte ginecológica. Bueno, vamos a revisar algunos signos y síntomas del cáncer de cuello uterino y usted, enfermera, pues nos complementa si de pronto siente que nos falta algún punto importante y que debemos tener en cuenta, sobre todo nuestros televidentes, atención a estas señales. Algunos de esos síntomas y signos son cuando ocurre un sangrado vaginal anormal después del sexo vaginal, también sangrado después de la menopausia, también entre periodos menstruales que duran un tiempo más prolongado. ¿Esta puede ser una señal? Sí, ese es uno de los principales síntomas para pensar en un cáncer de cuello uterino, pero también es importante, Diana, cuando mencionamos estos signos y síntomas, que no hay que diferenciarlos, y previo a la consulta hay que tener la citología vaginal realizada y estar seguros de que no tenemos anormalidad, porque a veces pueden ser, se pueden confundir con otras enfermedades ginecológicas que no necesariamente tiene que ser un cáncer de cuello uterino, pero esos son
son específicos para determinar si hay riesgo de cáncer de cuello uterino. Pero entonces, definitivamente, acompañarlo de la citología. Claro que sí. En conjunto, sí. Un análisis completo. Una secreción vaginal inusual puede contener algo de sangre y se puede presentar entre periodos o después de la menopausia. Eso es súper importante. Por ejemplo, las mujeres cuando están ya entraron a su etapa de la menopausia, que es que ya no tienen sangrado menstrual, que lleven más de un año sin menstruar, ahí ya hablamos que están en la menopausia, estas mujeres si presentan sangrado nuevamente, es importante consultar porque sí puede ser relacionado con el cáncer de cuello uterino. Bueno, mucha atención entonces cuando estemos ya en esa etapa de la menopausia. ¿Puede también presentarse dolor durante las relaciones sexuales? Sí, claro. También puede haber dolor, puede ser molesto. En la relación sexual no debe haber dolor. Y si esto se presenta, es importante consultar oportunamente. Bueno, otra señal de alarma. Dolor en la región pélvica. También es común que lo manifiesten. Y si hay dolor continuo, pues con mayor razón hay que consultar. Hinchazón en las piernas, ¿por qué podría ocurrir este fenómeno? Ya la hinchazón en las piernas sería porque estamos frente a un caso de un cáncer de cuello uterino en etapas avanzadas, que puede estar ya teniendo como relación con la parte de los ganglios linfáticos, de la parte sanguínea. Entonces esto va a hacer que se presente ese edema, que se hincha en las piernas y que esté manifestándose precisamente porque ya no está solamente en ese cuello uterino, sino que puede hacer que la enfermedad esté avanzando a otras partes del cuerpo. Mucha atención entonces con este tema. ¿Problemas para orinar o para evacuar también pueden ser señales? Sí, igualmente como la hinchazón de las piernas, puede ser que ya este cáncer de cuello uterino no esté en el cuello solamente, sino que esté viajando a estos otros órganos que son muy cercanos a la parte uterina y puede hacer que esté afectando el funcionamiento normal de la vejiga, de los intestinos y se presente todo este problema. Y otro de esos signos puede ser sangre en la orina, también claro para estar atentos sí. Entonces. Sí, es súper importante mirar que las características de la orina y la deposición sea normal. No debe haber sangre en ninguna de ellas. Bueno, pues atención a todos estos signos y señales que les acabamos de contar. Hacemos una pausa muy breve. Ya volvemos a lo doc, que estamos hablando hoy de cáncer de cuello uterino. Estás viendo Alo Doc. Regresamos a Alo Doc, seguimos hablando de cáncer de cuello uterino a propósito de la conmemoración mundial de esta enfermedad que está causando la muerte de muchas mujeres en el mundo a diario. Enfermera Mónica, hablemos de esa campaña 90-70-90, que es de la Organización Mundial de la Salud y que pretende erradicar este cáncer por completo. Esta campaña se viene realizando desde la Organización Mundial de la Salud, como tú bien lo dices, y lo que quiere decir, esos números son relacionados como con las medidas femeninas, sí. Que siempre hemos escuchado. 90, muy respetable, muy respetable. 90% mujeres menores de 15 años vacunadas con las dos dosis, que ahora se me olvidaba mencionar que son dos dosis de la vacuna en Colombia. Un paréntesis, ¿entre qué tiempo hay entre cada dosis? 6 meses. Muy bien. Día cero sería el día de la aplicación y segunda dosis a los 6 meses. Son las dos dosis que para poder decir que tenemos una vacuna completa que va a ser eficaz y que con esa forma de hacerlo vamos a erradicarlo. Muy entonces, bien. 90% mujeres vacunadas en menores de 15 años a nivel mundial. 70% de mujeres entre los 35 y 45 años con exámenes de alta eficacia, o sea, citología, prueba de ADN, que es una prueba para mirar el virus del papiloma humano, que es una tipificación genética que se realiza en Colombia, también se hace, y las mujeres mayores de 30 años tienen derecho a esta prueba, aparte de la citología vaginal. Y el otro 90%, hablamos de 90% de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, recibiendo un tratamiento integral y oportuno. Esa es la meta de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la meta, 90, 70, 90. Bueno, le invito a escuchar inquietudes que tienen nuestras televidentes y vamos a resolverlas en Alo Doc en la consulta. Claro que sí. Hola.
mi nombre es Paula Andrea Gudelo, tengo 40 años y mi duda es, además de hacerme la citología cada año, ¿de qué otra manera en el día a día puedo prevenir la aparición del cáncer de cuello uterino? Gracias por esa pregunta. ¿De qué otra manera en mi día a día podemos prevenir? Prevenir con la vacuna, como les decía, pero ya una mujer de 40 años, la forma de prevenir sería tener una vida sexual con responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar el preservativo en todas las relaciones sexuales. Es como la manera, la única manera, porque prevenir sería no tener actividad sexual y eso para los seres humanos es complicado. Entonces, pero incluso, enfermera, cuando hay una pareja estable, digamos que se tiene los 40 años, pues es un matrimonio de bastante tiempo, ¿es necesario esa prevención? Porque podría llegar el virus también por parte del hombre. Claro que sí, o sea, lo ideal sería que hubiera una relación tan honesta y que su compañero sexual pues no tenga otra pareja sexual. Yo puedo hablar desde mí, o sea, yo tengo una vida sexual segura, tranquila y no necesitaría el preservativo, pero no sé si mi compañero hace lo mismo. Entonces, por eso decimos que como prevención sería usar preservativo, así tengamos una pareja estable, porque desafortunadamente hay muchos casos donde se presenta los diagnósticos de cáncer de cuello uterino por papilomavirus humano y es la pareja la que ha llegado a la infección, porque no tiene una sexualidad segura, por así decirlo. Otra forma de, ya no de prevenirlo, sino de detectarlo a tiempo, es la prueba del papilomavirus humano, que es una prueba genética que ahora les mencionaba, que se realiza muy parecido a la citología. Simplemente es una muestra, igual que la citología, con un citocepillo diferente y que va a una muestra o a un líquido especial donde van a mirar toda la tipificación genética y nos van a decir si tenemos el virus del papiloma humano, pero en los tipos que son más agresivos, aparte de los que les mencionaba ahorita, que son el 16 y el 18, ahí me van a traer como otros 10 más. Bueno, ¿en ese tipo de exámenes cuando estamos hablando de colposcopia o es distinto? No, es distinto. La colposcopia es ya para un diagnóstico, que es mirar, el ginecólogo hace una revisión ya cuando la citología está alterada, miran el cuello uterino, con un lente de aumento aplican unos reactivos para mirar si hay cambios celulares y si los hay, toman la biopsia. Esa es la colposcopia y biopsia, pero cuando ya la citología está alterada. Lo de la tipificación genética es una prueba de detección oportuna, igual que la citología. Muy bien. Seguimos resolviendo inquietudes. Vamos a la consulta. Buenas tardes, mi nombre es Aura Gudelo, tengo 29 años, soy madre de un bebé de 6 meses y mi pregunta es si hay algún síntoma o una alerta que me haga saber que sufro de cáncer de cuello uterino. Sí, ya revisamos los síntomas y las señales, sin embargo, ella pues es una mujer que acaba de tener su bebé, ¿cierto? Digamos que es reciente, ¿hay alguna señal adicional, una alarma que podamos notar? Desafortunadamente no hay una que sea específica. Las que mencionamos ahora son como las más comunes, pero como la principal que podríamos decir serían los sangrados. Todas las mujeres sabemos cómo es nuestra menstruación, entonces si hay un cambio en ese sangrado, que sea tipo hemorragia, hablamos de que en el día una mujer se tenga que cambiar su toalla o su tampón más de 10 veces en el día, ahí estaríamos como mencionando alguna, pero en general todas las que mencionamos ahorita son las que nos van a hacer pensar en alguna alteración si no hemos hecho citología. Muy bien. Seguimos en la consulta. ¿Hay más inquietudes? Mi nombre es Zuleima Chaverra, tengo 47 años de edad y soy madre de 3 hijas adolescentes. Quiero hacerles una pregunta. ¿A cuánto tiempo se desarrolla el cáncer de cuello uterino si tengo el virus del papiloma humano? Muchas gracias. ¿Al cuánto tiempo se desarrolla?
Una pregunta muy importante, pero difícil de contestar, sí. Porque el virus del papiloma humano es un virus, como les decía, que puede ser asintomático. Lo podemos tener y no presentar ningún síntoma. Y podemos tenerlo, tener un contacto de riesgo, o sea, tener una relación sexual sin protección, sin usar el preservativo o el condón, por decir hoy, y no desarrollarse hasta dentro de 10 o 15 años más. Entonces, esto es importante porque no siempre que hay infección por el virus del papiloma humano es en ese momento. Puede haber sido una relación anterior, una pareja anterior, y esto angustia mucho a las mujeres cuando nos dan ese resultado. Entonces, puede durar entre 10 y 15 años, que es lo que llamamos el periodo de incubación, el tiempo en que el virus está en mi organismo, que se queda quietecito, que no produce ningún síntoma, y después manifestarse en el resultado de esa citología, en la afectación de esas células. Sin embargo, ¿sí puede captarse en una citología o tiene que ser cuando ya se haya desarrollado el virus? Porque, pues, digamos que las mujeres somos generalmente juiciosas con el tema de la citología por lo menos una vez al año. Ahí entonces todavía no podría detectarse si está el virus o no presente, hasta que no haga un desarrollo, porque tener el virus del papiloma humano no significa que me tiene que dar el cáncer de cuello uterino. Puede que yo lo tenga, que presente, que tenga el virus y que no se desarrolle el cáncer, pero si me lo están reportando, hay que hacer seguimiento. O sea, el seguimiento es como tú dices, con la citología cada año o cada vez que el ginecólogo lo recomiende, porque si hay una lesión ya diagnosticada en la citología, me van a decir háztela en 6 meses o háztela en 1 año. Pero no siempre que hay papilomavirus humano quiere decir que voy a desarrollar la enfermedad. Es el principal factor de riesgo para desarrollarlo, pero no siempre se presenta. Ahora sí, hablemos del tratamiento. ¿Se trata como cualquier tipo de cáncer? Es decir, con terapias, quimioterapias, radioterapias, no necesariamente. ¿Cómo es el tratamiento? Generalmente se realizan los mismos tratamientos, lo que es la cirugía, quimioterapia y radioterapia, dependiendo del estadio de la enfermedad, de lo avanzado o no que esté la enfermedad, que se realiza con exámenes adicionales complementarios que el ginecólogo o oncólogo va a ordenarle a la paciente, determina el estadio de la enfermedad. Pero generalmente, si es un estadio muy bajo, podremos decir estadio 1 o 2, o que las lesiones que me están reportando son de bajo riesgo, se hace una pequeña cirugía que se llama conización, que es retirar el tejido donde se está presentando la alteración celular, y simplemente en forma de cono retiran ese tejido y ya la paciente pues va a tener resuelto, por así decirlo, esa parte de tratamiento. Ya si es más avanzado, entrarían a iniciar una radioterapia o una quimioterapia, dependiendo del estadio de la enfermedad. Vamos a mirar también ese testimonio de un especialista en el tema, que nos cuenta también acerca del tratamiento de cáncer de cuello uterino. Los tumores que están ubicados en el estadio 2, que son aquellos que van a tener que ver con compromiso no solo del cervix, sino de estructuras adyacentes, por ejemplo, cuando comprometen parte de la vagina, o algunos cuando comprometen parte de la vagina y se salen un poquito del cervix, dependiendo del tamaño tumoral, todavía podemos hacer un manejo quirúrgico. Este manejo quirúrgico va a consistir en una histerectomía radical con resección que reseca parte de la vagina, que reseca las estructuras adyacentes al cervix uterino, como los parametrios, que son las estructuras de sostén que están alrededor del cervix uterino, y la resección de unos ganglios linfáticos que están ubicados en la pelvis de la mujer. En otro tipo de tumor, cuando el tumor ya ha avanzado más y compromete lo que son los parametrios, al haber un compromiso parametrial, es decir, de estas estructuras de sostén, el tumor ya no se considera quirúrgico y se debe llevar otro tipo de manejo con intención curativa aún, pero es ya con radioterapia y quimioterapia. Muy claro, nos queda entonces con radioterapia y quimioterapia cuando ya está en un nivel más avanzado. Sin embargo, hay una parte muy positiva, y es que el 98% de las mujeres que padecen esta enfermedad pues pueden curarse. Pueden curarse siempre y cuando haya un diagnóstico oportuno. Claro que sí. Y un buen tratamiento. Exactamente, así es. Entonces, a vacunarnos, enfermera Mónica, ese es el mensaje. Ese es el mensaje, aprovechar la oportunidad que tenemos de acceder a este servicio, de prevenir el cáncer de cuello uterino en las niñas de 9 a 17 años. Son 2 dosis, recuerden que es muy importante vencer los mitos, los temores que tenemos, y darles ese regalo de vida a las niñas que lo pueden hacer. Y si tenemos más de 18 y queremos hacerlo,
pero también el servicio está disponible para todas las mujeres. Adicional a eso, hacernos la citología y reclamar el resultado. Esa es la parte fundamental. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Alodoc, por esta claridad para expresarnos todas esas señales y síntomas de alarma, pero también todos estos medios de prevención. A ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Recuerden la invitación a que nos escriban a alodoc@telemedellin.tv y nos cuentan qué tema quieren que tratemos.